A ver, ¿cuántos años tiene? 60 años. ¿En qué distrito vive? Cerca de Lima. ¿Alguna enfermedad le han dicho antes? ¿Tuberculosis o no, asma? No, no, no. ¿Presión alta o diabetes le han dicho? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Operado de algo? Sí, de la próstata. ¿Próstata? ¿Cuándo? El año pasado, y de la vesícula también. ¿Con corte o laparoscópico? Laparoscópico. ¿Cuándo? Eso fue también casi por ese tiempo, ¿no? También, el año pasado. Ya, ¿alergia a algún medicamento? El único, el eso que se toma para la próstata y un que se toma para desinflamar la próstata. Ah, eso es lo que toma. Ese tomaba, pero me hizo daño y ya nunca más tomé. Ah, ya no tomo. El único, los antibióticos, todo tomo normal. Me pone ampolla también. ¿Cuál era? ¿La tansulosina? ¿No? Ajá, ese es lo que me choca, el único medicamento. ¿Qué le produjo? Parece falta de respiración, algo así. Ya. ¿Me dice que está en tratamiento de qué? De... por hipotiroidismo. ¿Hipotiroidismo? ¿De cuándo le han dicho que tiene hipotiroidismo? Hace como 3 meses más o menos. 3 meses. ¿Qué pastilla toma? Esa pastilla ahorita no me acuerdo. ¿Levotiroxina? Ajá, eso es que me toma. ¿Cuántas toma? La mitad, un día sí, un día no. Y también ya. Tengo gastritis. ¿Toma algo para la gastritis? Sí, en la mañana estoy tomando omeprazol. ¿Desde cuándo? Ya son casi 2 años. 2 años. ¿Por qué hay una consulta acá? Doctor, lo que pasa es que yo trabajo en Parque de las Aguas. Y adelante están hechos una pista, me parece jabón, nunca, vino todos los días ahí. Se ha resbalado y se ha caído. Con el cúter, me saqué la... Ya, ¿dónde se golpeó? ¿Cuándo fue eso? Fue el día de viernes, vine de emergencia. Ya. El día de viernes fui de emergencia y me sacaron... ¿Qué se golpeó? Acá un poco la cabeza y esta parte de acá. Ya. La mañana no pude levantarme porque me duele duro, pero ese día en la noche me hicieron una ecografía. Gracias a Dios salió todo bien, no hay sangrado, me dice, pero parece que tiene fisura en el... ¿La costilla? Sí, sí. Tome aire, a ver. Cuando tome aire, ¿le duele? Sí. Y cuando tose también. Cuando tose también. Sí. Ya. ¿Le han hecho radiografía? Sí, me mandó. Y lo ha visto el doctor, me dijo que... Dice que el doctor me entiende mucho, por eso me dijo que... Si ya, podía, ¿y le han dado algo para el dolor? Me dieron paracetamol más y... ¿Paracetamol? ¿Nada más ha tomado? No sé, pero la primera vez me pusieron una ampolla, eso para el dolor. A ver, señáleme dónde le duele. Acá. Levántese su... Señale. Esta parte también duele. Ahí le duele. Ya, un ratito parece que está acá, ¿no? ¿Un aprieto duele? Ah, sí, sí. Ahí. Ajá. Y parece que está por lo menos fisurado, ¿no? Eso le va a doler por lo menos un mes, ¿no? Pero hay que tomar pastilla. Sí, está... Acá está, ¿no? Está fisurado, ¿no? Ay, ya veo, doctor. No sé si puede ver acá. Sí, ¿no? ¿Como una raya? Sí, una raya. Debería ser así todo seguido, ¿no? Todo seguido. Entonces, para eso tiene que tomar analgésicos, porque eso debe cicatrizar solo, pero como le digo, en un mes le va a estar doliendo. Ya, doctor, no soy uno a trabajar y me trabajo tan que le quieren encontrar el trabajo. ¿Cómo haría, doctor? Yo le puedo dar una nota acá que el diagnóstico que tiene, pero ya no depende de nosotros, depende de su trabajo mismo, ¿no? Ya, mi hijo tiene que sacar el caso de médico, porque así, como yo soy técnico, le visita, ya no puedo ni taladrar tampoco porque sé que me duele. Claro, claro. Eso es como la primera semana le va a doler un montón. Pero igual le va a seguir doliendo hasta que eso cicatrice, ¿no? Doctor, ¿y tengo que usar faja o así? No. Obviamente no hacer esfuerzos intensos, etcétera, ¿no? Ah, me dijo que le pusieron una ampolla, ¿no? Sí, una ampolla. Sí. ¿Y después ha tomado pastillas o no? Sí, para acetamol nomás. Pero ¿cuántas? No, 3 veces al día. Después ¿cuántas, pues? ¿Dos juntas o solo una? No, una más. No, pues eso no le va a calmar, ¿no? Tiene que tomar 2 pastillas para el dolor por lo menos una semana. ¿Podría aplicar más ampollas? No, porque las ampollas es igual que la pastilla, solo que actúa un poco más rápido. Más rápido, ¿no? Entonces solito sana, ¿no? Sí, claro. Porque mi esposa tiene que ver esa cosita de sisol, entonces por gusto ya no, doctor, igualito nomás, ¿no? Claro, por gusto. Sí, ¿no? Es lo mismo, le van a dar quizá sí, otro analgésico. Gracias, doctor. Yo me he fracturado 2 veces la costilla. Ya. No sé lo que le digo. Claro, pero doctor, más que más el casco me protegió bastante. Ah, bueno, sí, pues sí. Ha tenido suerte, porque si no se hubiera fracturado también la cabeza, ¿no? Sí, fe. Acá un poquito me duele, pero no puede sacarme de la. Ya, a ver, esto es lo del descanso. Esto es los medicamentos, son 2 medicamentos. Uno se llama tramadol, toma 2 juntas. Cada 8 horas. Y paracetamol también tiene que tomar 2 tabletas juntas cada 8 horas, lo puede tomar junto. Ay, ay, ay. ¿Ok? Uno es paracetamol, que es 2 juntos. Y otro es tramadol, también 2 juntos. ¿Tramadol 2 juntos?
Sí. Ahora, esto puede causar mareos a veces. Ya. Si le causa mareo, ya, el tramadol, toma uno. Pero tiene que tomarlo dos juntos. Una sola pastilla, ya, no le va a calmar el dolor. Tienen que ser dos pastillas juntas para calmar el dolor. Dos tramadoles. Por eso le digo. Ya. Toma dos, pero si le causa mareos, toma solo uno. Ay, ay, junto, ay, siempre con paracetamol, dos tabletas, que eso sí no causa ningún problema. Ay, ay, ¿no? Ya, ya. Tres veces al día, cada 8 horas, le estamos dando acá por unos días, pero como le digo, tiene que seguir tomando, ay, hasta que ya no le duela, hasta que suelde eso, que en promedio, como le digo, dura 2 a 4 semanas. Ay, pero la primera semana es la más dolorosa, ¿no? Ok, entonces eso sería todo. Ya, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctor. Que Dios lo bendiga bastante, doctor. Y cuídese, no esté cayéndose de nuevo. Eso sería todo, doctor. Sí, eso sería todo. Ya, doctor, muy amable. Muchas gracias. Ya, okay.